Fue un 20 de agosto cuando el juego entre Santos contra Monarcas fue suspendido y esta noche se reanudó el juego pendiente. Los minutos del primer tiempo transcurrieron rápidamente. Y en el medio tiempo la gente seguía llegando. En el segundo tiempo, Santos Laguna realizó algunas llegadas a gol sin conseguir anotar. Y no fue sino hasta el minuto 60 cuando Yasser Corona le daba el triunfo a Morelia. Los ánimos y las emociones de la gente estuvieron en cada momento del partido, esperando el empate. En la cancha, el balón dejó vivir un vaivén. Suárez hizo un bello disparo por los linderos de la esquina derecha del área grande. Y el arquero Vilar voló y con las yemas de los dedos sacó por encima a su travesaño al 72. Desde minutos antes quedó todo definido. Unos guerreros a la ofensiva y los visitantes bien ordenados en la defensa y dispuestos al contragolpe, al tiempo que los técnicos movieron sus piezas para un mejor resultado. El remache del triunfo se dio en el minuto 89 por Rafael Márquez Lugo, para así anotar el 2-0 ante Santos. La gente, minutos antes del partido, comenzaba a abandonar el estadio. Al final, los jugadores de casa fueron despedidos por abucheos que se escuchaban desde minutos antes. Incluso, algunos coreaban olé en el momento que los visitantes pasearon el balón.